Acabamos de encontrar, mirad qué bonito. Creo que es un gallipato. Estábamos aquí limpiando, que hay un montón de basura. Estamos en el nuevo terreno sacando basura. Mira cómo va la furgoneta. Vamos a alquilar una furgoneta. Y bueno, no lo vamos a llevar al pantanito porque no le veo muy bien. Le veo así como un poco parado. Tampoco sé mucho de gallipatos. Pero bueno, así nos damos una vuelta. Vamos vaciando esta nave. Se va a quedar para las ovejas y cabras. Haremos las jóvenes, que son un grupo de entre las ovejas y las cabras. Creo que son ahora 140. Para que pasen la noche. Y por aquí ellas bajan. Bajan y se irían ya a su parque, que está más abajo. Y ahora vamos a hacer el recorrido. También es que está en una zona que cuando venimos con los coches y todo, es que aparcamos allí, justamente. En esa zona. Mira qué bonito. Se quiere esconder, se me esconden las manos. Qué cosa más bonita, todos los animales, ¿eh? Le veo así un poco, pues, deshidratadillo, chafadillo. No sé mucho de gallipatos. No me ha dado la vida para eso. Igual cuando nos mudemos. Y vamos a ir al pantano, vamos a entrar por aquí porque es que es la zona más linda. Bueno, al pantano, a la balsa. Hay bastante pájaros que están mal, está todo lleno de mangueras. Qué horror la gente en el campo que lo llena todo de basura, sinceramente. Llevamos meses limpiando. Al final del campo es su casa. Su casa tiene que estar limpia. Ya vamos. A ver qué te parece esto. Aquí tienes vegetación. Tienes agüita. ¿Quieres irte al agua? ¿Estás bien, mi amor? Bien. Mira cómo se oculta. Ya hay gallipato. Qué bonito poder ayudar a los animales cada vez que tengáis la oportunidad. De verdad, es una de las cosas más bonitas del mundo. Él aquí va a estar genial.